Bienvenido al inframundo de los Federicos. Sí, amigos, ya lo sabemos todos. Ya anunciaron al próximo banner de este miércoles, el cual es Orfeo de Lira, aquel personaje que dejó a su flaquita en el inframundo. Bueno, vamos a revisar primero la publicación que nos dejaron en Sensei Jacobs y luego vamos a revisar sus skills con la ayuda del video de Areuso. Así que es mucho escándalo, entra video. Todos saben que es Fede. ¡Soy yo! Primero vamos a leer qué cosas nos anunciaron en el Facebook. Bien, aquí tenemos el banner de Orfeo de Lira, Eternal Serenade. ¿Qué era Eternal? O sea, Eternal. Bueno, no sé. Dice que sí se va a unir al pool después de su banner, así que está bien. Para mí al menos será una semana de ahorro, porque según entiendo este personaje solamente funciona, bueno, funciona muy pero muy bien solo con himnos. Así que, bueno, veamos algunos de los Q&As, preguntas y respuestas. Bueno, creo que aquí lo que más nos importa es cuando añaden a Raimi y también a Minos, que por lo que he leído, los dos van a ser liberados el 20 de mayo. Y todavía hay gente que se pregunta por qué no agregan al pool al señor Araya Shiki. No lo sé, leamos la respuesta. Cuando el señor Araya fue liberado, mencionamos que él no se uniría al pool. Sin embargo, él va a regresar a menudo como temática. Entonces sí, creo que es el único personaje exclusivo de todo el juego que simplemente lo sacaron como un evento especial. Eso sería todo en cuanto al Facebook. Vayamos ahora a ver los skills y si vale o no vale la pena este personaje de plata, que también es, por supuesto, de tipo clase S. Veamos. Bien, acá está ya a nivel 80. Veamos los skills. El primer skill necesita estar por lo menos nivel 3 para activar su pasiva y el sello. En el nivel 3, el chance de activar el pasivo es de 60% y 100% del sello. También se incrementa la capacidad de los sellos. Y en level 5 es mucho mejor todavía, pero sí, no hay problema. Continuemos. Tenemos aquí el segundo skill. ¿Qué es lo que hace? El segundo skill es el más importante. Lo necesitas por lo menos en nivel 4. Ten en cuenta esto. Hará daño a un oponente cada vez que ellos actúen. Interesante. Un nivel más alto puede incrementar la duración. Bien, entonces ahí está justamente los requisitos que te piden para este personaje, por lo menos en nivel 4. Continuemos. El tercer skill dice lo siguiente. Hace daño dependiendo en los stacks. Este puede hacer un daño bastante alto, con 30 stacks y en nivel 5. Pero cree que la batalla va a terminar antes de que lleguen justamente a los 30 stacks. Y no recomienda subir este skill. Bueno, es su recomendación. Ya tú por tu cuenta ves si lo crees así o no. Continuemos. Finalmente, el último skill que es un pasivo. Veamos qué cosa hace. El último skill anula la curación o el robo de vida del objetivo que has seleccionado, pero no hará que tu objetivo no se pueda curar. Así que no creas que esto se usa como un counter hacia Shun del inframundo. Solamente va a anular su curación a él mismo, no a su team. Así que va a dejar este skill nivel 1 justamente por eso, porque no es total, solamente a él mismo, al objetivo que has seleccionado. Dice que este pasivo también puede hacer daño, así como el segundo skill, pero después de hacer daño, la marca de la pasiva desaparecerá. Necesitas dar esta marca del pasivo otra vez, esquileándolo hasta 1 o hasta 3. Bien, ahí tenemos lo que es el octavo sentido. Los stats, que es lo que da, ataque cósmico. Y los cosmos. Dice que va a usar la serpiente de dos cuernos como legendario porque él puede hacer daño cada vez que su oponente actúe. Y a la vez también le da un poco de robo de vida para que se cure un poco de HP. En todos speed, 16 y 16 en todos. Bueno, este tiene 13. Doble speed, ouch.
13, 16. Acá tiene robo de vida, robo de vida, robo de vida. Y nada más. Bien, veamos solamente una batalla para ver cómo funciona. Pero, como dije, siempre lo combinan con himnos. Veamos qué tan bien funcionan ambos. Un doble turno para himnos. Tatatiaru. Fildo. Anota Fildo. A ver. Doomsday. Oshietearu. Oshiete, oshiete. Eternal Drowsiness. Eternal Drowsiness. A ver. La marca del pollo. ¿Provocas o no provocas? No, no provoco. Muévete, vamos. Desvió el poder. Ok. A ver. Es curioso cómo se superponen ambos campos, ¿verdad? El de Hypnos y el de Athena. Eclipse. Ahora sí, vamos a ver. Ahora es esto. Él va a usar su segundo skill. Dice que se necesita activar el segundo skill en la primera ronda nada más. Veamos. Tiene ese buff, ¿no? De como un símbolo de música. Claro, cada vez que el enemigo actúe, va a recibir daño. Ahí está. Y justo también eso mismo hace Hypnos. De los dos. Dice, pero no va a doblar el daño del objetivo seleccionado con la pesadilla de Hypnos. Dice que ha traducido mal en el video previo. Ahora él cree que no va a ser una buena pareja tanto con Hypnos como con Sorrento. Si tú crees que habrá un doble daño. Bueno, al final de cuentas entonces no va con Hypnos. El daño solo se va a activar si el pasivo está activo. Necesitas hacer un ataque normal o en skill 3, pero el pasivo solo dura una ronda, así que es una mala idea. No hay marcas todavía. Ya que ya se va a morir. Muerto. Muerto. A ver. Dice ahora como la marca se ha incrementado, el daño también va a incrementarse. Si tú lo haces nivel 5, puedes stackear hasta 3 daños. Pero con level 4 tú solo puedes stackear hasta 2 de daño. Okay. Muerto. Ah, se refiere a doble daño, claro. Ya entendí. Así es, doble. A ver qué haces. Ok, au. Este daño sí que es tremendo, ¿eh? En cada turno. Cada vez que actúe. Chao.
Seco acepta. Chao. ¿Miu? No. ¿Por qué no? No lo sé. Ese pollo ayuda con su desviación, ¿verdad? Ese pollo dorado. ¿Otra vez la marca? Y otra desviación. Muerto con el revenge. Bueno, esta vez no desvió nada. El revenge me parece divertido. Doomsday, claro, para que haga daño siempre. Este himno sí que habla mucho, ¿verdad? Habló de Thanatos. Ya va a llegar algún día, ya va a llegar. Chao. Muerto la mariposa. Ya es... Rínete. Iba. ¿Otra desviación? No. Ah, sí, claro. Ouch. Listo. Ya está más que nada todo lo que necesitas saber sobre este personaje llamado Orfeo de Lira. Así es, Federicos, hemos terminado. Sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y por supuesto, salúdame a tu tía. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo! ¡Yo me...